Hello, everybody. Can you hear me? Yes, you can hear me, right? Okay, very good. Welcome to the video conference at God Response for tonight. We're going to start in a moment. We're going to start checking all the where business card that you send me. I was checking there some of them, and let me tell you, they are so creative. Thank you, sir. I'm seeing that someone is asking here and telling something. Just give me a moment. Okay. So and I was checking some of those business cards. For instance, I was checking the one from Mr. Erazo. I saw that Mr. Erazo sent his business card. Also, Mr. Serpas, Mr. Merino, and also Mr. Marvin Romero, and Jeffrey Iraeta, and also Teodoro, okay, and some others, okay? I was checking, and let me tell you that those are so creative. And congratulations for everybody here. So, before doing that, we're going to be checking the exercise that we need to develop for tonight's class. I will be playing a video in a moment before to start talking about this the topic. So just give me a second because I want you to see the information on your screen. So I'm sharing my screen right now. Let's see. Okay, yesterday we were discussing about sorry, the WH questions words. For WH questions, sometimes we need to identify exactly what pronoun are we going to use. Because as you know, in simple present, we have two different types of writing verbs. The first one is doing what is called regular verbs. And the second one is how we transform those verbs into third person verbs. What does it mean? When we have the regular verbs, like the base form of the verbs, we use it for specific pronouns. In this case, I'm talking about first person, second person, singular, and plural, okay? So, first person, who is first person? I, you, plural, they, okay? We, also you again, okay? Those are first, second, and third person, singular, and plural. But when we use third person singular, we are going to change the verb. We are going to create third person verbs. How we create that kind of verbs? Easy. So we are going to add the ES at the end of the verb. For instance, if I say, he works for Industrias La Constancia. He works for Industrias La Constancia. This is just an example. Works. If you notice, this sentence, I mean, this word has
a s at the end of the word because it is known as third person verb. So there is a rule in English that it says that third person singular also so in this case needs third person verbs. Okay. Cuando nosotros tenemos tercera persona singular, nosotros necesitamos algo que se le conoce como verbos de tercera persona. Esos verbos de tercera persona, pues, son fáciles de identificarlos. Generalmente los vamos a encontrar con una ES al final, una S o una IES. Ya vamos a ver cómo funciona todo eso. Pero únicamente lo vamos a identificar en el presente simple. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un pronombre como he, nosotros y utilizamos un verbo como work, nosotros no decimos he worked así, sino que agregamos la S al final para que esta oración tenga sentido. De lo contrario, esta oración no tendría ningún sentido en inglés y estaríamos cometiendo un error gramatical. ¿Cuál sería lo correcto entonces? Agregar. He works in industrial, he works for Industrias La Constancia. Okay? He works. Is unit is the S at the end. But it's different if I say you work for Industrias La Constancia. So it is a little bit different. In the first one, we're using third person. In the second one, we're using second person. Here we have some exercises that you need to develop. I don't know if you develop it. ¿Ya completaron este ejercicio? ¿Quiénes lo completaron ya? Levanten la mano. Pueden hacerlo utilizando los emoticones. ¿Quiénes completaron ya este ejercicio? ¿Nadie? Jonathan, Benjamín, excelente. Janet, Jancy Castillo. Hay como aproximadamente 6, ¿verdad? Muy bien, excelente. 7, 8, 9, 10. Bueno, varios ya lo completaron, excelente. Entonces, ayúdenme a completarlo a mí. Voy a preguntarles. Por ejemplo, Mr. Reyes, ¿cuál es la opción correcta para el ejercicio número 1? Yes. What do you do? Okay, what did you? What did you? Mr. Merino. What do you do? Okay. Esa es la que escribí. Okay, okay. La número 2. Go. Where do you go? Where do you go? Okay. Excelente. Número 3. Miss Menéndez. Miss Menéndez. What do you do? Okay, what do you, Tani, número 3, ¿verdad? How, where? ¿Cuál es la correcta? How or where? La 3. Uh-huh. How. How. How, okay. How do you like your classes? Okay. Número 4. Veamos por aquí a mis alférez. Número 4. Who or does? Does. Okay. Does. Very good. Veamos quién más está por aquí. Teach. Tell me. Teach or teaches? Teach. Teach. Teaches. Teaches.
Okay. Number six. Tell me. Number six. Works or work? Works. Works with S at the end. Works. And the last one. Where or what? 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 Or where? What, right? What does he do exactly? Excellent. Let's check. And you have 25 points. Very good. Excellent. If you haven't completed the activity, so no, you can complete it because here we check this exercise. So let's go to the lesson objective. It says that in this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. The time expressions. Let's see what are or what we know about time expressions. I'm going to play a video and let's start working, okay? Is it clear what we're going to do? I'm going to play the video about the time expressions, and then we're going to start working after watching the video. Pay attention to this. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at 5. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 4. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at 5. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. ¿Quieren escucharlo nuevamente? Yes. Yeah, teacher, yeah. Okay, so because I'm going to ask some questions. Por favor, teacher, que. Por favor, teacher, creo que el audio es el que está decepcionado porque yo sí les escucho bien cortado. Okay, sí, muy probablemente el audio sea el que esté dando algunos problemas. Voy a intentar corregir aquí a ver si podemos ver esto. Si no, pues les voy a compartir el enlace. Voy a hacer eso. Voy a compartirles el enlace y véanlo cada uno de ustedes en su computadora, teléfono. Ok, véanlo cada uno de ustedes y luego lo trabajamos. La actividad va a ser basada en esto. Se los comparto en un momento. Se los voy a compartir por el chat. ¿De acuerdo? In this lesson, you will listen. Mr. Joel, ¿usted tiene alguna consulta? No, teacher. Muchas gracias. Es que tiene la mano levantada. Pensé que tenía alguna consulta.
Muy bien. Por favor, ya les compartí a ustedes el enlace. Vayan, véanlo y luego trabajamos. Sí. Por favor, háme saber cuando usted ya terminó de ver el video. Hámelo saber, por favor.
Bien, veo que por ahí tienen algunos que me dicen que no escuchan. No sé si el audio se escuchará mejor ahora. Estaba tratando de configurar algunas cosas. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Está mejor, sí o no? Yes. Yes. Okay. Excelente. Esperemos que no dé más problemas. ¿Ya están listos? ¿Ya vieron el video? Yes. Yes. No, de acuerdo, excelente, excelente. Sí, pero no me notificaron. Bueno. En el video, bueno, voy a colocar yo esa parte aquí. Un segundo. Vamos a ver. En el video, nosotros tenemos esta conversation. Aquí nosotros vamos a dar una leída a lo que corresponde o lo que dice Helen y Daniel, o Daniel y Helen. So, si ustedes observan en cada uno de estos, nosotros vamos a encontrar vocabulario relacionado a lo que corresponde de empresas, a lo que corresponde de trabajos en este caso, que usualmente ustedes pues pueden llegar a ponerlo en práctica. For instance, it says, do you usually come to the gym in the morning? Yes, I do, said Helen. Really? What time do you go to work? Aquí tenemos nosotros el uso de los WH, siempre el uso de los WH. Perdón, perdón, perdón que interrumpa. Sí, sí. Se escucha el video y se escucha su voz, teacher. El video. Sí. No sé si solo yo, pero yo estoy escuchando. Confirme, ella debe tener encendido el video. Ah, sí, muy sí, claro. Porque yo no escucho el video. Ah, no se escucha. Yo tampoco escucho. Silvia, verifique en su computadora, en su dispositivo. Ok. Por favor, me indica si logró solventar eso. Les decía por aquí que tenemos este vocabulario, que es muy importante utilizarlo. Aquí tenemos nosotros preguntas con los WH questions y tenemos vocabulario. Por ejemplo, teníamos aquí en esta conversación a Daniel y Helen, en el cual hablan sobre trabajo, horarios de trabajo, ¿okay? O periodos de trabajo. ¿Qué entendemos nosotros por horarios de trabajo y periodos de trabajo? ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Horarios de trabajo, periodos de trabajo. ¿Sí? ¿Qué son horarios y qué son periodos? Vale, les explico un poco. Los horarios de trabajo es cuando nosotros identificamos día y hora. En el que una actividad se lleva a cabo, se va a llevar a cabo. ¿Okay? Por poner un ejemplo, nosotros decimos, yo voy a trabajar en una hoja de contabilidad el día jueves a las 9 de la mañana, por ponerlo. Tenemos un horario, y en ese horario que va a iniciar a las 9, vamos a tener también una hora de en el que va a finalizar a las 12 del mediodía. Ahí tenemos nosotros horarios. Cuando nosotros hablamos de periodo de trabajo,
estamos indicando en qué momento se realizan todas las actividades de trabajo que nosotros usualmente hacemos. Por ejemplo, si le pregunto a Don Julio, Mr. Julio, what do you do? What do you do? Mr. Julio? I am. Yes, what do you do? I am in my work is sales. Sales, okay, sales. It's sales. Okay, sales. So, mister, you work in the morning or in the afternoon? Or the whole day? Usually in the morning. In the morning. Start in the morning. Okay, you work in the morning. So that means that you have a period of time of doing that things. Cuando nosotros identificamos y decimos, yo trabajo por la mañana, o yo trabajo por la tarde, o yo trabajo por la noche, a eso es lo que le consideramos nosotros periodos de trabajo. Porque estamos identificando en una sola palabra un horario que corresponde probablemente de 7 a 12, de 1 a 5, de 6 a 10 de la noche, ¿no? Por poner ejemplos, ¿ok? Esos son los que se les conoce como periodos de trabajo. Vale. Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? So, if you want to ask someone, when do you get home at night? ¿A qué horas llegas a casa en la noche? O en lugar de decir noche, podemos decir en la mañana. When do you get home in the morning? Okay. When do you get home in the afternoon? ¿A qué horas llegas a casa en la mañana? ¿A qué horas llegas a casa en la tarde? So there are some questions that are helpful in order to ask someone if we want to talk in English with anyone else who speaks English, okay? So we can use these kind of questions in order to be asking. We have another question here that is, what do you do exactly? Okay, what do you do is like, ¿a qué te dedicas? Y si yo le agrego la palabra exactly, es como decir, ¿a qué te dedicas exactamente? Okay, es una pregunta, what do you do exactly? And the possible answers could be like, I'm a TV announcer, I'm a business person, I'm a teacher, I'm a nurse, okay? There are some others kind of jobs that we can add to it. Let's go to the following. In this part, it says that by the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions such as preposition of time and adverbs of time. Aquí hemos entrado un poquito en cuestiones gramaticales del idioma y las expresiones de tiempo. En las expresiones de tiempo, que usualmente nosotros vamos a utilizar en inglés, se dividen en estas categorías. Veamos algunos de ellos en el siguiente video. Solamente les voy a colocar la lámina que corresponde y yo se los voy a explicar, ¿ok? No vamos a escuchar el audio de momento. Aquí está. Expresiones de tiempo. ¿Qué le consideramos nosotros expresiones de tiempo? Las expresiones de tiempo son aquellas que identifican un periodo o identifican un horario específico. Por eso hacíamos la diferencia, ¿verdad? Anteriormente. Y los podemos utilizar cuando nosotros queremos indicar actividades que se realizan. For instance, we have some of the actions here, like I get up. Okay, if I want to say the specific moment when I get up, I can say like, I get up at 7, or I get up at 7 in the morning.
if we want to be, if we want to specify more exactly. Or we can say, like, I get up at 7 on weekdays. In the morning, on weekdays. At, in, on. Aquí nosotros tenemos tres diferentes expresiones de tiempo. A las 7, identifico una hora específica. En lugar de las 7, yo puedo utilizar otra. At 7, at 6, at 12, at 3 p.m. if we want to specify exactly the hour that we refers to according to the activity that we do. But also, we can add more time expression if we want to give more information. For instance, I can say, I go to bed around 10 in the evening. Cuando nosotros utilizamos estas expresiones de tiempo, nosotros podemos ser más específicos, ¿ok? Podemos decir, por ejemplo, yo dejé el trabajo temprano. Temprano es una expresión del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy indicando yo que mi jornada de trabajo terminó antes de lo esperado. Si quiero especificar más en cuestiones de tiempo, yo puedo decir, yo dejé el trabajo temprano por la tarde, ¿okay? O por la mañana. O puedo agregarle incluso otra expresión de tiempo que pues, indica más información de la que yo quiero compartir. Si a mí me apetece compartir. Por ejemplo, digo yo en español, yo dejé el trabajo temprano en la mañana. El trabajo temprano en la mañana los fines de semana. ¿Ok? Yo llego a casa tarde en la noche los viernes. Por poner un ejemplo. ¿Ok? So, if we want to express clock time, we can use the following structures in order to express it. Podemos utilizar nosotros, cuando nosotros queremos indicar expresiones de tiempo, reloj, podemos hacerlo con los siguientes formatos. Podemos escribir nosotros 7, o en este caso escribir el número correspondiente con a la que nosotros hacemos referencia. Podemos escribir en letras, si lo queremos hacer así, o podemos escribir en letras más los minutos de acuerdo a lo que sea pues más lo que corresponde en ese momento. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que por ejemplo, aquí tenemos una frase que se utiliza en inglés y es bastante común. 7 o'clock. El o'clock, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Por qué es común? Porque cuando yo digo clock, estoy indicando que son ciertas horas en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. O sea, son en punto. Estamos hablando que es, yo digo las 7:00, las 8:00, las 10:00, las 12:00. Siempre voy a agregarle yo la palabra o'clock. ¿Sí? Ahora, si yo quiero agregarle minutos, lo puedo hacer perfectamente. Yo puedo decir 7 o de la siguiente manera, 15 minutes less to 7. ¿Ok? Or 15 minutes past 8. 15 minutos pasada las 8. 8. ¿Ok? Son formas que nosotros podemos utilizar o podemos indicar el número 7 a.m. Okay? 7 p.m. or 7 in case in English how we read this is no like a.m. or p.m. ¿Cómo identificamos nosotros cuando tenemos las letritas a.m. y p.m.? En inglés no se leen como a.m. o p.m. ¿Sí? Se leen de la siguiente manera. El decir 7 a.m.
En inglés nosotros lo identificamos y la forma más común que lo vamos a escuchar es decir 7 in the morning, okay, or 7 in the evening. Así es como nosotros pues lo vamos a manejar cuando veamos estas letras. Esto es cuestión solamente de pronunciarlo. Sí se puede hacer de la otra forma, claro que se puede hacer. Lo que sucede es que es un poco menos común que utilizar estas expresiones. 7 in the morning, 7 in the evening. Ok. Veamos lo siguiente. Por aquí tengo otra lámina. Examples, we have. Vale. ¿Cuándo vamos a utilizar at? ¿Cuándo vamos a utilizar in? ¿Y cuándo vamos a utilizar on? Que eso es algo muy importante a la hora de utilizarla dentro de expresiones de tiempo. El at. Todos estos son preposiciones, ¿ok? Todos, at, in, and on. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones, bueno, en este caso son palabras como se menciona aquí, que se utilizan antes de un nombre. Veamos lo siguiente. Las preposiciones se tienen en diferentes grupos. Tenemos preposiciones de tiempo, tenemos preposiciones de lugar. Esas son una infinidad de preposiciones que nosotros podemos identificar. Aquí vamos a identificar nosotros tres de ellas. At, in, and on. Estas son preposiciones de tiempo. Como nosotros estamos discutiendo acerca de expresiones de tiempo, pues vamos a utilizar también las preposiciones de tiempo. La primera, el at, ¿cuándo se utiliza? El at nosotros lo vamos a utilizar cuando queramos expresar una hora, ¿ok? En específico, una hora. Por ejemplo, en la oración que tenemos aquí nos dice, we have classes at 8 p.m. or at 8 in the evening. Tenemos clases a las 8 en la tarde o a las 8 p.m. El at lo vamos a colocar o preponer antes de la hora que nosotros vayamos a indicar. Puede utilizar cualquier otro, a las 12, a las 3, a las 5, a las 10, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre le vamos a agregar nosotros el at cuando hablemos de horas reloj. ¿Sí? Ahora, el in, ¿cuándo lo vamos a utilizar? El in se utiliza con periodos de tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos clases en la mañana. ¿Saben qué periodo corresponde a la mañana? ¿Sí? ¿Qué periodo corresponde a la mañana? Usualmente de 7 a 12 o de 6 a 12 en la mañana. ¿Ok? In the morning. Es un periodo de tiempo que nosotros podemos identificar. In the morning. ¿Ok? Ese es un periodo. Ahora, si yo digo mi graduación es en junio. Ah, pero como no estoy indicando fecha, yo estoy indicando un periodo. Puede ser que suceda entre el 1 de junio al 31 de junio. Ese es un periodo. Si yo digo, yo fui a México en 1989. Aquí yo no estoy identificando qué fecha. No estoy identificando ningún mes. Entonces, a esto se le considera periodo. Porque pudo haber sucedido entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Es un periodo de tiempo que nosotros no lo tenemos identificado. Cuando hablemos de periodos, como los que tenemos en el ejemplo, vamos a utilizar int. ¿Va quedando claro? Yes, teacher. Yes, it's clear. Yes, okay. Sir. Ok, excelente. Ahora, el ont, la preposición ont, usualmente se utiliza para, generalmente para ubicarlos en ciertos días de la semana o porciones de ellos, algunos días específicos. Podríamos identificarlo de esa manera, si lo queremos ver así, o días específicos de la semana. Por ejemplo, el on
nosotros lo vamos a utilizar en los días de la semana. Siempre que vayamos a mencionar un día de la semana, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vamos a agregar como preposición on. Okay, I will meet you on Friday. Te veré el viernes. O me reuniré contigo el viernes. O nos reuniremos, perdón, el viernes. Nos reuniremos el lunes. Siempre, ese el en español traducido en inglés es on. Okay? I will meet you on Monday. Ese on siempre lo vamos a utilizar antes de referirnos a un día. Un día entre lunes y domingo. Ahora bien, hay ciertas posibilidades que nosotros podemos utilizarlo, o en el que podemos utilizar el on. Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a los weekends. Weekend es un corto periodo de tiempo que corresponde de sábado y domingo. En ese tipo de casos yo lo puedo utilizar. El on, como mencionábamos en la descripción anterior, dice que se puede utilizar para ciertos días. Si yo identifico, por ejemplo, el mes con el día, para una fecha específica dada en el calendario, vamos a utilizar on. Por ejemplo, Christmas. Christmas es un día específico, con fecha, con mes y fecha. ¿Ok? El Día de la Madre, por poner un ejemplo. Es un mes con una fecha. Entonces vamos a utilizar on December 25. On December 25. On May 10. El Día del Padre. On June 17. Esos son días específicos con actividades específicas. En esos casos, nosotros vamos a utilizar el on. No sé si me voy dando a entender. Yes, teacher. El on... lo ocupamos, digamos, just, I say, I born on November. November, but you have to say the date, yes, the date too. December what? December 1, 2, 3, 4, 5, or 1st, 2nd, 3rd. Okay, teacher. I understand. Okay, very good. Excellent. So we have to also add the date, the exact date that we are referring to. Okay, so then we have these kind of things of the use of add in and out. Okay, let's see the following. On the platform, you are going to have a knowledge check that is used for time expressions. This is a multiple choice activity. In the instruction sets, complete these sentences with the time expression. Vamos a resolver este ejercicio de acuerdo a las expresiones de tiempo que se nos muestran aquí. Ahí tienen las preposiciones y lo que vamos a hacer es identificar cuál corresponde a cada una de ellas. ¿Quiénes ya hicieron esta actividad? Por favor, levanten la mano quienes ya lo completaron. Muy bien, excelente. Bueno, la mayoría veo que ya lo completó. Excelente. Gracias. Hay algunos que no lo han completado aún, al menos no levantaron la mano. Dirijámonos entonces al ejercicio 2.9 y los que ya lo hicieron, pues solamente vamos a hacer un repaso de esto, y los que no lo han hecho, vamos a resolverlo. Para ello voy a crear breakout rooms, los cuales voy a dividir en pareja y vamos a discutir sobre esta actividad. Ustedes platiquen en inglés sobre por qué vamos a utilizar una de estas tres opciones en cada una de las oraciones. ¿Por qué decidieron utilizar at? ¿Por qué decidieron utilizar on?
o por qué decidieron utilizar it. ¿Ok? Muy bien. Voy a crear los breakout rooms ahorita. Y nos vemos en 5 minutos. En 5 minutos creo que es suficiente tiempo. ¿De acuerdo? Yes. Okay. Hi, ladies. Hi, Jonathan. You finished the language? Excuse me? ¿Tú hiciste la tarea o la que está pidiendo el teacher? Ah, yes, yes. The platform. Yeah. Yes. The knowledge check. Okay. Okay. And you? Yes, of course. Can you see? Because that is important. Writing. I read first. And then you read. Yes? Okay. I start. I get up at 6. I go to bed in the morning. First me, and then when I finish, you start. I go to bed. In the morning, I start work at 11:30 a.m. I have lunch at 2 p.m. in the afternoon. I start up at 1 a.m. on weekend. I wake late on Sundays. I watch TV in the evening. I do my homework around 4 in the afternoon. I work on weekends. I get home late. Okay. Okay. Me. Start. I get up sick. I go to the bed in the morning. I start work at 11:30 a.m. I stay up at 1 a.m. on weekends. No veo la otra. Thanks. I wake up late on Sunday. I watch TV in the evening. I do my homework around 4 in the afternoon. I work on weekdays. I get home late. Si gusta ahora con nuestros datos podemos por las que se puedan. For example, I get up at 5 a.m. all days. I go to the bed. I go to the bed en este caso sería at 6
7 and 8 in the night. Okay. I start work at 8 a.m. of 8 o'clock. I have lunch at 12 p.m. in the afternoon. I stay up at four p.m. on weekend. I woke up late on Sunday, Saturday. I was to be in the morning in on weekend. I do my homework around 7 p.m. in the night. I work on weekdays. I get home at 7 o'clock. Okay, my turn. I get up at 6:16 a.m. I go to bed in the night. I start work at 9 a.m. And sometimes it's different time. It's not exactly. I have lunch at 12:30 p.m. in the afternoon. I stay up at the 9 a.m. on weekend. I wake up late on Saturday and Sunday. I watch TV in the night after the class. I do my homework around 10 in the night. I work on weekdays and I get home early. Okay. Yes. Okay. Okay. Exactamente en la noche. Okay, bien. I think you had enough time in order to work on that exercise. And I hope you can now use time expressions with the correct preposition. Chicos, como ya es hora, bueno, ya se nos fue la hora prácticamente, les va a quedar como tarea resolver el ejercicio 2.11 y el ejercicio 2.13. Y el día de mañana ya vamos a entrar nosotros a lo que es la sección número 3, ¿ok? Vamos a trabajar la sección número 3, así que les voy a pedir pues terminemos esos ejercicios si no lo hemos hecho aún. ¿Tienen alguna consulta de momento?
No, teacher. De momento. Los demás que se hicieron. Solo tenemos 10. Ok, teacher. Oh, creería que quizás este aún están. Sí, son solo 10 quedaron de los 30 que había. No sé, vamos a esperar un momento, quizás. Es que yo. Okay. Teacher, es que yo creo que varios hemos tenido inconvenientes con el audio, no sé si es el internet, pero en el caso mío no me permitió entrar a las salas grupales. Oh, comprendo. Ajá. O sea, creería yo, ¿verdad? Probablemente. Sí, igual yo. Cuando le daba a aceptar, no me permitía entrar y solamente se quedaba, sí, o sea, pues, no se quedó como directo, por decirlo así. ¿Está ese sí teléfono? Pero, o sea, pero no, porque él estaba en la computadora primero y me empezó a dar problemas. Entonces me pasé al teléfono y la misma situación. Porque en la computadora yo, bueno, llegué a pensar que eran hasta los audífonos y los cambié, pero no. Sí, sí, comprendo. Bien, bueno, vamos a regresar todos primero. Creo que vamos a esperar unos segunditos en los que se incorporen el resto para dar las indicaciones. Probablemente sea algún problema de configuración de nuestra computadora. Tal vez debamos revisar por ahí las configuraciones de Zoom. Si no solventa el problema, escríbame y yo lo voy a pasar al área de soporte técnico. Tal vez ellos le pueden brindar una ayuda. ¿Sí? ¿Le parece? Pero yo creo que no fue solo ella, fuimos más personas que nos quedamos personas. Así, igual mi caso. Sí, también. Teacher, lo mismo. No sé de lo que están hablando, pero yo por lo menos a mí no me llevo ningún compañero. Igual me pasó. Sí, es que esperando yo sola, me veía. Ay, ahí me quedé ahí esperando que pasara. Lo que sucede es que hubieron varios de sus compañeros que no pudieron entrar a la sala. No sé por qué motivo, desconozco, pero a mí me parecían que sí estaban asignados. Y bueno, a mí me parece en el listado con un poquito. Yo sí pude entrar, Ajá, sí, probablemente el compañero con el que le correspondía no pudo entrar y por eso es que estuvo usted solo. La próxima vez voy a tratar de revisar bien en la sala principal a ver si no queda nadie pues que tenga algún problema para reasignarlo. Voy a estar pendiente de eso, ¿ok? Vaya, en respecto a la actividad. Ok, perfecto, mister. Ok, respecto a la actividad que corresponde para el día de ahora, les comentaba a sus compañeros que estaban anteriormente aquí en la sala principal que vamos a resolver el ejercicio 2.11 y el 2.13. Con eso terminaríamos nosotros lo que es la sección número 2 y el día de mañana iniciaríamos con la sección número 3. Vamos a trabajar la sección número 3, lo que es miércoles y jueves. Y terminado esos dos, esa sección número 3, esta sección número 2 y la sección número 1, vamos a tener lo que es el examen de medio curso. Eso le van a hacer ustedes el fin de semana. Va a quedar como una actividad que ustedes van a desarrollar para ya entrar la próxima semana a lo que es la sección número 4 y la sección número 5. ¿De acuerdo? Así que la tarea que llevan para mañana, mejor dicho, sería desarrollar el 2.11, el ejercicio 2.11 y el ejercicio 2.3. Yo les voy a hacer un par de preguntas el día de mañana de forma aleatoria referente a esta actividad. La actividad, lo que es la actividad 2.11 es un ejercicio de audio y la actividad 2.13 es un ejercicio de lectura. Así que ahí lo tienen ustedes para que lo trabajen. ¿Tienen alguna consulta de momento? Yes, teacher. What is number, el nombre de la actividad o stopping? Sería el 2.11 listening exercise daily schedule.
Y el 2.13 o 2.13, reading exercise, what do you need a job? Well, sorry, why do you need a job? ¿De acuerdo, mister? Estamos hablando del 2.11 y el 2.13. Si ya lo resolvió, perfecto. Veo que algunos, revisando así brevemente, vi que algunos ya habían completado toda la plataforma, lo cual me alegra muchísimo, porque la idea es que ustedes completen la plataforma lo más pronto posible y después solo nos quedemos tomando las videoconferencias. ¿Ok? Si lo han hecho de esa manera, pues perfecto. Si no, los invito a que, pues, en su propio ritmo de trabajo, lo vayan realizando de acuerdo a cómo usted se sienta más cómodo hacerlo. Pero lo importante, siempre completar el 30%, que es como requisito para poder avanzar al siguiente modo. ¿Ok? Así que eso sería todo por ahora. Si no hay más preguntas, entonces agradecerle su asistencia. Y los estaremos viendo el día de hoy. Se le acabó la batería. Mañana. Ya no hay batería. ¿Va? Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bless you. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow, sir.